Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Hugo. Hugo, hoy tenemos una invitada especial. Para mí, sobre todo, muy especial, ¿verdad? Tenemos invitada a Lucía González. Bien, os vamos a hablar un poquito primero de quién es Lucía González. Lucía González es técnico superior en dietética, trabaja también en el campo de la naturopatía, kinesiología, flores de Bach, auriculoterapia, iridología, quiromasaje, masaje deportivo y también utiliza técnicas de Reiki. En este caso, bueno, sabéis que nosotros en Mente Psíquica no solemos hablar de lo que son ni terapias complementarias ni herramientas esotéricas, pero hemos invitado a Lucía porque ella trabaja la alimentación, en este caso la testación y el equilibrio tanto emocional a través de la alimentación. La alimentación que nos ayuda muchísimo tanto a psíquicos como a médiums para limpiarnos, transmutar esa energía que muchas veces se queda en nuestro cuerpo y sobre todo, desde mi punto de vista, es entender una alimentación diferente. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la alimentación, bueno, pues como algo que simplemente nos va a saciar, algo que nos entra por los ojos. También nos obsesionamos mucho con el tema del peso y no nos damos cuenta que todo viene realmente acogido por emociones. En este caso, bueno, pues Lucía, que yo conozco desde hace tiempo, y además tengo el honor y el placer de vivir experiencias con ella porque ella es la que me trata con el tema de la alimentación. Quiero que os transmita y hablar un poquito de cómo es la alimentación y por qué la necesidad del ser humano y sobre todo de las personas que tenemos esta sensibilidad de tener una alimentación apta y adecuada para nuestro canal energético. Buenas noches, Lucía. Hola, Mercé, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Todo muy bien y encantados de hablar contigo esta noche aquí en el programa de Mente Psíquica. Muchísimas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas, ya sabes que yo tenía muchas ganas de hacer este programa porque para mí eres una persona muy importante, sobre todo en los pasos que estoy dando en mi vida. Para mí es también muy importante que, bueno, pues, que nos transmitas a través de este programa temas relacionados con la alimentación, lo que es la importancia en la alimentación. Sobre todo para estas personas que nos escuchan, que bueno, pues yo creo que el 99% son médium y personas pues con una alta sensibilidad psíquica que tienen un consumo además muy elevado de energía y que no llegamos a entender, asimilar por qué el cambio de cuerpo que solemos tener, por qué de repente esas bajadas energéticas, por qué ese grado de toxicidad y qué es el grado de toxicidad. Sin ponerle el nombre a la toxicidad, pues como puedan ser un nombre de mal de ojo, ¿no? Envidias, trabajos de magia negra, porque nosotros lo que hacemos es hablar de los estados de consciencia o del ser humano en un estado puro. ¿Nos puedes comentar, Lucía, para empezar, realmente por qué iniciaste este mundo? O sea, ¿qué es lo que te llevó, además, a llevar este tipo de terapia de la forma que tú trabajas? Porque es una forma, además, muy cuántica. Sí, pues mira, yo llevaba toda la vida a dieta, siempre restringiendo alimentos, siempre pues un poco en desacuerdo con mi cuerpo, en mi familia, ¿no? Y un poco la sociedad, de ver pues a compañeras o compañeros del colegio, pues con el tema del peso, la báscula, y un poco emocionalmente un poco a expensas de lo que la sociedad marcaba, ¿no? Entonces, cuando yo terminé de estudiar en el colegio, bueno, en el bachillerato, pues decidí adentrarme en el mundo de la alimentación y bueno, hice técnica superior en dietética. Aquí aprendí lo que es, pues eso, lo que es un hidrato de carbono, una proteína, una grasa, vitaminas, minerales, pero no me quedaba muy claro cómo abordarlo en diferentes personas, porque
me di cuenta que yo esa dieta que yo estaba usando para mí no le servía, por ejemplo, en este caso le servía a mi madre o le servía a una amiga que me pedía ayuda. Entonces, me di cuenta que se me quedaba un poco cojo y encontré una amiga que me habló de naturopatía y del conocimiento más profundo de la alimentación. Empecé a trabajar con esa alimentación para mí y me di cuenta que en 2, 3 meses había perdido 12 kilos de manera tranquila, sencilla. Había soltado mucho lastre emocional, me encontraba mucho mejor conmigo misma, más alegre, más contenta, me reconocía y me di cuenta que eso quería llevarlo a todo el mundo, quería enseñarle al mundo cómo de una manera, pues eso, tranquila y relajada, puedes ir incorporando alimentos y colocándolos a lo largo del día para que te aportan, te nutren y al final lleguemos al mismo objetivo que decía al principio, pero de una manera, pues eso, equilibrada, ¿no? Y entonces ya me metí en este mundo de naturopatía y fue un no parar, porque luego con kinesiología me ayudó muchísimo a acotar alimentos, porque me di cuenta que por ejemplo, lo que es a lo mejor un fruto seco para una persona le sienta bien y para otra no le sentaba tan bien, y decía, no comprendo por qué si es tan sano, tan saludable, por qué sí y por qué no, ¿no? Y entonces con kinesiología me ayudó a discernir y a separar, ¿no? Y a tratar a cada persona individualmente y a ver que cada persona necesita sus propias pautas, sus propias necesidades. La energía que lleva una persona a lo largo del día es diferente a otra por el tema del trabajo, tema emocional, tema que además actividades que cada uno se asigna o desarrolla, ¿no? Como estamos hablando aquí de psíquicos y de médiums, pues claro, tiene una actividad cerebral brutal. Entonces, claro, no es lo mismo una persona que trabaja así que otra que no lo hace directamente, ¿no? Entonces, me ayudó mucho las flores de Bach también para el tema de equilibrio emocional. Cuando no se llega con la alimentación, pues bueno, tenemos más herramientas para de alguna manera encontrar el equilibrio, que la persona sea capaz de tomar decisiones desde su equilibrio. Sí, porque además, Lucía, tenemos la fea costumbre de escuchar la palabra dieta, ¿no? Y la gente huye. Sí, Huye, pero luego llega el verano totalmente. y todo el mundo se acerca a la palabra dieta, ¿no? Hay una obsesión, además, por un culto al cuerpo que, desde mi punto de vista, creo que es la equivocación, porque es como tratar el cuerpo de una forma superficial, ¿verdad? Querer en verano lucir al exterior, cuando realmente yo creo que la preparación debería ser todos los días, todos los meses, pero no solo por una estética. Entiendo que es por una salud interior que luego refleja el cuerpo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Esa dieta para mí es obligación, es una obligación, es una acotación que le hacemos a nuestro cuerpo. Y claro, eso al final sale por algún lado, sale, estamos negándonos, estamos no aceptando partes de nuestro cuerpo cuando debería ser todo lo contrario. Hay que aceptarlos, hay que verlo, hay que ver qué nos está mostrando esa parte que se está inflamando, que se está intoxicando, que está guardando esa grasa. Hay que ver qué es lo que nos está mostrando y desde dentro sanarlo. Desde un punto de vista terapéutico, Lucía, podríamos decir que todo reflejo de nuestro cuerpo es el reflejo de nuestras emociones. ¿O me estoy equivocando? Corrígeme si me equivoco. No, vamos, por lo menos mi experiencia es que es así al 100%. O sea, realmente, bueno, también hay una actividad cerebral que cuando no, porque, o sea, normalmente sí, pero cuando hacemos ciertos tipos de terapias, como es con mediums, ¿no? Que vosotros que también canalizáis a más personas o seres, sí que es verdad que cogéis emociones que no son vuestras, ¿no? Las transmitís así. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? No, perfectamente. O sea, ya sabes perfectamente, además, con mi ejemplo, que eso es lo que estamos viendo que sucede, ¿no? Que además que cuando tratas a personas que estás tratando con estas capacidades, lo que tenemos es un agotamiento cerebral increíble. Increíble que además Efectivamente. refleja, ¿no? No solamente en nuestro cuerpo, porque o nos llenamos de líquidos o de repente nos sentimos agotados. Pero ¿esto a qué se debe realmente? Porque no entiendo por qué somos, en cierto modo, tan diferentes como otro ser humano que también tiene sensibilidad psíquica, porque todos los seres humanos
la tienen, lo que pasa es que algunos no quieren desarrollarla o algunos la tienen más latente, evidentemente. ¿Por qué sucede desde tu punto de vista este consumo tan bajo, aparte además de ese trabajo tan duro cerebral? ¿Por qué hay tantos desbarajustes corporales? Desde mi punto de vista y a la conclusión que he llegado después de muchos años, me he dado cuenta que a nivel cerebral registramos todos, y a nivel inconsciente también. Entonces, cuando una persona que no trabaja sus dones o no, bueno, pues que no le presta atención, al final solo tiene que gestionar sus emociones y sus energías, un poquito las energías de alrededor, y su cuerpo sí lo muestra. Pero en tu caso, por ejemplo, Mercedes, tú registras muchas actividades a lo largo del día, registras muchas emociones. Entonces, así como el inconsciente y el cerebro lo registra, así el cuerpo lo recoge y te lo muestra. Porque el cerebro es el primer cerebro, pero el intestino es el segundo. Entonces, hay muchas emociones que llegan, impactan directamente sobre el intestino y ahí se quedan emociones. A nivel cerebral también registras otras emociones y el cuerpo así lo muestra. Entonces hay que, en estos casos hay que discernir qué es lo que es del propio paciente o de la propia persona, qué es lo que ha sido añadido y que no, y que bueno, en algún momento no ha sabido digerir por una, o a veces cuestión de tiempo, simplemente de pararnos, de observarlo y soltarlo, ¿no? Y dar la orden a nuestro cerebro de, bueno, esto no es nuestro, le doy las gracias y lo suelto. Y así de esta manera la orden se da y el cuerpo afloja. Pero claro, cuando tenemos tanta actividad a lo largo del día, a lo largo de los días, a lo largo de los meses, esto hay que pararlo y hay que controlarlo, porque al final el cuerpo se descontrola, no sabe, como digo yo, no sé si va o viene. le falta gestionar esto. Y la alimentación es importante porque es la que de base nos va a dar la energía a la célula, a nuestro cerebro, a nuestras conexiones sinápticas para estar más alerta, más atentos y saber parar o canalizar bien, porque a veces canalizamos demasiado ruido, porque las conexiones no están bien, con lo cual nos quedamos más intoxicados todavía. Entonces, una buena alimentación nos ayuda a esto, a reequilibrar, a repolarizar y a nutrir para poder trabajar mejor. Sí, además, en este punto me quiero parar y comentar en relación a la mediunidad y las capacidades psíquicas. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, sobre todo para que los oyentes entiendan que ni la mediunidad ni las capacidades psíquicas, o sea, que los médium, por ser médium, no enfermamos, pero sí que realizamos muchas veces malas gestiones, como tú bien indicas, de esa información, porque, como tú bien has dicho, además, recepcionamos información del mundo terrenal, por llamarlo de alguna manera, pero también del mundo invisible. Yo, por mi experiencia, veo que a mí me enferma más el terrenal. No es que me enferme, me intoxica. Porque sí que es cierto que el contacto con personas, con diferentes situaciones, como también terapeuta, pues llega un momento en que vas asimilando y recogiendo, ¿no?, toda esta información, que no deja de ser una información tóxica, ¿no?, lo que son penas y demás, y lo vamos recepcionando de mala forma, que es lo que para mí es muy importante que tú enseñes, tanto a médium a psíquicos, a gestionar esta información, ¿cómo? Pues a través de ese vehículo, que es el alimento, la educación en el alimento, o protocolos como tú sueles acompañar. Porque además de la alimentación, con toda la información que tienes, toda tu profesionalidad, alternas este tipo de terapia que he dicho anteriormente, en el inicio, con lo que es la alimentación, es decir, puedes realizar una hipnosis, puedes recomendar baños especiales con ciertos componentes para que nosotros limpiemos y equilibremos. Sí, eso es. Me di cuenta que con la alimentación es una base muy importante, pero también el trabajar a nivel físico también nos ayuda, porque mientras estamos dando una buena alimentación, hasta que esto surge efecto, hay que ayudar también al organismo de más maneras, ¿no? O con, por ejemplo, como bien has dicho, con unos baños, para sobre todo soltar la emoción ligada al alimento. Y es que cuando, como tú bien has dicho, recepcionas una
una emoción, una pena profunda, por ejemplo, de un paciente haciendo una terapia o en una sesión, claro, nosotros tenemos muy ligados a nivel infantil, cuando somos niños, cuando estábamos tristes, pues venía papá o mamá o la abuela y nos daba un alimento dulce para alegrarnos del día. Con lo cual, nosotros tenemos muy ligado esta emoción con un tipo de alimento. ¿Qué pasa? Cuando no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta o vamos deprisa, ¿no? O al final ligamos una consulta tras otra, al final lo que vamos a hacer directamente, lo que el inconsciente nos pide es darme ese dulce para que me calme y luego ya después hablamos. Entonces, mientras que disolvemos este enlace y ese dulce no es un dulce que nos dieron a nivel infantil, sino, por ejemplo, un chocolate, un bollo, y discernimos que ese dulce puede ser unos cereales integrales, una panela, una miel, ¿no? Algo más nutritivo, pues mientras vamos a trabajarlo a nivel físico, pues con unos baños, con unas flores, a lo mejor hay personas que simplemente con caminar o hacer un tipo de deporte, un yoga, pues con esto, o una meditación, con esto ya lo soltamos, ¿no? Pero hay que darle herramientas para ir soltando estas conexiones tan ligadas. Hola Lucía, buenas noches. Hola Hugo, buenas noches. Me ha gustado una cosa que has dicho, que cuando empezaste a estudiar estos temas y empezaste a tratar a diferentes personas, cada uno necesitaba, digamos, un tratamiento diferente, que no todo el mundo podía recibir lo mismo. Si te das cuenta, esa fue la conclusión a la que llegó el doctor Bach cuando empezó a gestionar, digamos, su futuro, dejando a un lado la medicina tradicional. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Consideras que la calidad del alimento actual ha bajado mucho respecto cuando éramos pequeños? Sí, totalmente, totalmente, porque el trozo de pan con chocolate que nos daban cuando éramos pequeños, o sobre todo yo recuerdo a mis padres, ¿no? Que te decían, pues dan un trozo de pan y chocolate y ya está. Es diferente completamente al pan de hoy en día. O sea, el pan que tenemos hoy en día, que le han añadido un montón de aditivos para que esponje rápido, para que sea crujiente, para que huela, no tiene nada que ver. O el chocolate, por ejemplo, es diferente, ¿no? Ahora ya son nocillas, son otras cosas que antes pues no a veces sí estaban, pero no eran difíciles de adquirir. Ahora es que tenemos tanto a nuestro alcance que a veces bueno, yo no lo considero un beneficio, ¿no? Porque tenemos al alcance de la mano muchos ingredientes y muchos alimentos que están preparados, además, para que creen adicción. O sea, el azúcar es el mayor adictivo que existe. Entonces, claro, lo tenemos muy muy a mano y muchas veces efectivamente no son nada saludables. Sí, azúcar y potenciadores de sabor, ¿no? Porque hoy en día Mucho. muchos de los platos que cocinamos tienen esos polvitos mágicos, como le llamo yo, para que tengan ese sabor tan potente, tan sabroso, que realmente es lo que el ser humano, pues en vez de fijarse en los nutrientes, se fija más en lo que es la calidad del sabor y estamos alimentándonos pues de forma desde nuestro punto de vista equívoca. El tema de tanto químicos, yo he observado que lo que es en el tema de la mediunidad y capacidades psíquicas, si tomamos alimentos transgénicos, o sea, un alimento que podemos encontrar habitualmente en un supermercado, voy a quitar la palabra transgénica, o alimentos como estáis hablando, como estabas comentando lo del pan con chocolate, ese pan que dicen que es de levadura madre. Y yo creo que no es levadura madre porque das la vuelta y E no es E de España en el inicio del conservante, precisamente, ¿no? Efectivamente, Entonces, bueno, efectivamente. he observado que voy a hablar de mí para que las personas me tomen un poquito con ese ejemplo, para que, bueno, pues se puedan identificar. He observado que si tomo algo normal, entre comillas, es decir, comprado, adquirido en un supermercado, el cual pues cojo unas lentejas, tengo luego un grado de intoxicación más alto que si me voy a una zona de ecológicos, que quiero aquí también destacar que hoy en día es mucho más flexible también
pagar ese tipo de alimento. Ya sabéis que hace muchos años la alimentación ecológica eran precios que estaban por las nubes, y ahora tenemos en ciertos puntos, tanto herbolarios como supermercados, que hay que mirar bien los ingredientes, pero en ciertos puntos alimentos que proceden de una agricultura ecológica, que supuestamente está fuera de pesticidas, ¿verdad? Y veo que son alimentos que digiero mejor, es decir, que como que en digestión es más fácil la digestión, que mi proceso de canalización es mucho mejor y que el cuerpo, no se inflama, no se intoxica. ¿Es correcto que nos puedes hablar de este tipo de alimentación, o qué nos puedes aconsejar, de dónde adquirir, o qué nos tenemos que fijar en esas etiquetas? Pues mira, además descubrí hace poquito, hay apps, o sea, hay opciones en el móvil para incluso para ir escaneando códigos de barras para saber si un ingrediente o alimento que cogemos tiene muchas E's, porque al final esto, aunque a veces no lo pongan o lo pongan muy chiquitito, sí que está. Y es muy importante, es muy importante. Yo siempre abogo por una alimentación sencilla, lo más sencilla posible. O sea, lo menos, en el momento que vas a comprar un alimento y está procesado o tiene más de 5 ingredientes, ahí ya estamos cogiendo alimentos un poco intoxicados, ¿vale? Entonces siempre abogo por una alimentación. Si te quieres hacer unos espaguetis, coges los espaguetis ecológicos, por supuesto, para que el gluten no sea transgénico. El tomate lo compras tú y haces tú la salsa o simplemente le pones tomate partido o tomate al horno. O sea, intentamos hacerlo lo más sencillo posible, porque en el momento que adquirimos procesados, aquí ya la hemos liado, porque tienen muchísimos tóxicos y muchos, la legislación está cambiando, pero hasta hace poco no hacía falta ponerlo en el etiquetaje, ¿no? Entonces, claro, pues había un porcentaje mínimo, pero estaba. Entonces, claro, todo esto se va acumulando en el intestino. La barrera intestinal cada vez es más difícil mantenerla fuerte, porque es que comemos muchas veces al día a lo largo de toda nuestra vida. Al final todo ese impacto va sumando y va sumando, y además esto añadimos tóxicos ambientales, añadimos tóxicos una simple colonia, un simple perfume, todo eso también lo inhalamos y va al hígado y va al intestino, ¿no? Entonces todo esto nos va sumando. Por tanto, yo siempre abogo por una alimentación sencilla, hacer posible ecológica, y además de temporada. Sí que es verdad que a veces intentamos comer alimentos que no tocan, y eso es, la maduración de esa fruta o esa verdura no está debidamente en su momento, no está madurada, como por ejemplo el tomate ahora en invierno no está madurada con el sol, por tanto los nutrientes que va a desarrollar ese tomate no lo tiene, porque está en un invernadero. Por tanto, el tomate en invierno deberíamos reducirlo y simplemente tomarlo en verano. Efectivamente. Lucía, yo recuerdo antes, te voy a poner un caso, por ejemplo. Yo creo que todos conocemos a alguien cuando a lo mejor alguien era celíaco, ¿vale? Antiguamente el celíaco, digamos que era como pues el pobrecito mío, la pobrecita mía, se tenía que llevar su comida a todas partes, porque es que no había, o sea, o se llevaba su comida o es que no podía comer ni en un avión, ni en un restaurante, ni en ningún sitio, porque todo lo fabricaban pues con esas harinas o con eso que no beneficiaba a la persona. Antes a lo mejor era solo una persona, pero ahora, si te das cuenta, hay una cantidad de personas con alergias increíbles. De hecho, antes la leche, si te das cuenta, pues había leche normal o leche desnatada. Ahora no, ahora hay leche normal, desnatada, semidesnatada, sin lactosa. Es decir, que hay una cantidad, yo detecto que hay una cantidad de personas alérgicas espectacular.
¿Tú crees que eso es debido a la manipulación que sufre el alimento, pues a la hora de meterle lo que hablabais antes, esos es, o de coger ese melón, por ejemplo, que todavía no está maduro y decir, venga, sácalos, que los tenemos que vender? ¿Crees que todas esas alergias, todos esos cuerpos que están ahora súper dañados, la culpa, digamos, la tiene la alimentación que por esa posible manipulación está afectando al cuerpo del ser humano? Sí, yo estoy totalmente convencida. Estoy convencida de ello porque es que así lo veo cada vez, bueno, lo podemos ver todos, ¿no? Que cada vez hay más enfermedades que no lo achacan a la alimentación, como es, por ejemplo, una fibromialgia, o dolores de espalda, o dolores de cabeza crónicos, migrañas, no lo achacan a la alimentación, lo achacan a que, bueno, pues o genética o bueno, porque es una mala postura. Y es mentira, realmente es porque hay una inflamación intestinal porque no puede gestionar la digestión de ciertos alimentos. Por ejemplo, el maíz, muy poquito maíz es ecológico, o sea, no está modificado genéticamente. Por ejemplo, el gluten está modificado genéticamente desde hace muchísimos años. Por tanto, el pan, la pasta, todos los procesados de una bollería, unas galletas, todo ese gluten está modificado genéticamente. Entonces, hay veces que la gente dice, jo, me sienta mal la pasta si es una pasta sencilla. Ya, pero porque está modificado, llega al hígado, el hígado no sabe procesarlo. Los tomates, cada vez hay más tomates que le potencian el sabor, por tanto están modificados genéticamente, ¿no? Además, todo esto le añadimos que muchos alimentos le añaden azúcar, porque el azúcar es un ingrediente muy barato que pesa y lo pueden incorporar a cualquier alimento para potenciarle el sabor, ¿no? Tanto la sal como el azúcar. Pero claro, el azúcar y la sal están desmineralizados, por tanto llegan al intestino y para poder absorberlo necesitamos aportar de nuestro organismo calcio para poder procesarlo y absorberlo a nivel intestinal. Por tanto, todo eso al final nos va desmineralizando, nos va agotando y va generando que el hígado esté saturado. Pero es que, claro, el hígado no solo digiere el alimento, el hígado también sintetiza las emociones, la rabia, la ira, el estrés. Claro, todo eso le sugiere que se agote, vamos, a mitad de día, ¿no? Y claro, cuando comemos tantas veces a lo largo del día unas galletas, un snack, no sé, un trozo de pan, pero claro, es que ese pan le han añadido más esos azúcares, esos condimentos, al final suma y son muchísimos químicos los que nos tomamos a lo largo del día. Y la barrera intestinal se agota y se filtra por ahí ya no solo tóxicos, sino grasas que no están procesadas y muchas emociones. Sí, porque además en el tema de la toxicidad, también hablabas anteriormente, disculpa, que cuando tomamos alimentos tóxicos no hay una buena canalización. En cierto modo, además, yo me he fijado que médium con los que hablo, que están embotados, ¿no? Con tanta información mental, tienen una alimentación pues no muy sana. Y además descolocada, ya pueda ser también pues por temas laborales, porque además no se educan así, ¿no? Tienes que ir a trabajar, tienes que comer dentro del trabajo, tienes que comer en este tiempo. Y observo que hay médium que reciben información que luego al realizar comprobaciones, bueno, pues con diferentes técnicas que hacemos, como puedan ser reunirnos y hacer una mesa redonda o hacer una escritura automática, vemos que no es una información, bueno, real, no me gusta decir real, vamos a decir una información desviada, ¿vale? Que no proviene de realmente de ese campo espiritual o de ese mundo invisible. Vemos que es una información que viene de su mente. O sea, yo cuando hago mis investigaciones, realizo mis investigaciones o el análisis a un médium, detecto que muchas de las informaciones que reciben son informaciones paralelas que vienen o bien de imágenes de películas que han visto, que se queda esa información en el cerebro, o bien un día que han tenido, es decir, todo como un acúmulo de estrés, ¿bien? Que al no trabajarlo, al no canalizarlo,
lo que hace es una información pues incorrecta en el campo mediúnico, y claro, esto puede generar pues entre muchos puntos negativos sería que si tienes un consultante, pues dar una información diferente a la que tienes que dar, o recibir mensajes que a lo mejor te crees que van a cambiar tu vida y no es así. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de alimentación? Bueno, has dicho que cada uno tenemos un tipo de alimentación en base a una testación. Bien, pero ¿hay algún tipo de alimentación, aparte, además del azúcar, que tenemos que prohibir en nuestra dieta los médium y psíquicos? ¿O sería también a nivel realizándonos una testación? Es decir, el azúcar me ha quedado claro que, vamos, prohibido. Sí, no. Es un azúcar, tú cuando me mandas azúcar es una panela panela en polvito, un poquito de miel de vez en cuando, dependiendo del cuerpo lo que vaya reclamando. Pero ¿algún alimento que pueda contribuir a esta toxicidad tan alta que estoy viendo en algunos médium? ¿Qué nos dirías para que ya lo quitáramos de nuestra lista? Pues mira, el primero y principal es el azúcar, pero el siguiente es la sal. La sal de mesa, la sal yodada de mesa, curioso, también. Porque esa lo que hace es que, además, la sal, la bomba sodio-potasio que usa la membrana celular, se bloquea muchísimo. Y entonces, cuando das una sal de mesa yodada que no ayuda al líquido intersticial a salir al torrente sanguíneo y a la circulación, se intoxica. Entonces la célula se bloquea. Entonces esto lo que conlleva es una mala polarización de todo el organismo realmente. O sea, que no se polariza bien la célula, pero claro, toda célula en un órgano, en una víscera y todo el organismo en sí, y nos bloqueamos. Entonces la sal la elimino completamente. Yo la sal que sugiero en todo el mundo realmente es una sal del Himalaya o una sal con propiedades, con nutrición, ¿vale? Para que su sodio y potasio esté equilibrado. Por ejemplo, el azúcar, la sal y todo lo refinado. Lo refinado hace exactamente lo mismo, o la leche de vaca. Tanto los productos refinados como la leche de vaca llegan al intestino e igual, tenemos que nosotros aportar nutrientes nuestros que ya tenemos absorbidos. En el caso de la leche de vaca tenemos que aportar nuestro propio calcio de los huesos, por eso la leche a lo largo es desmineralizante, porque no la podemos absorber, ¿no? La relación del calcio-magnesio no se absorbe, por tanto nos desmineraliza, ¿no? Y hace que nuestras células se estrujen para soltar una información que ya tienen adquirida. Y esto hace que nos descompensemos completamente y que pasemos horas y horas haciendo una digestión que no nos corresponde. Por tanto, si la energía está en el digestivo, no está en la mente y no está en los músculos. Pero claro, el problema es que a lo largo del día necesitamos estar alerta de muchas cosas. Estamos alerta en el trabajo, estamos alerta conduciendo, o estamos alerta de no pasarnos la parada de metro. Estamos alerta a muchas cosas, incluso las redes sociales, por ejemplo, que es muy de moda. Entonces, cuando estamos alerta, la sangre necesita estar en el cerebro y en los músculos. Por tanto, claro, ahí hay una descompensación energética y la sangre no sabe a dónde ir, no sabe a dónde fluir. Como bien decías antes, cuando estamos comiendo, tenemos que estar comiendo. Tenemos que estar con la intención y con la atención a nuestro digestivo para que toda la sangre fluya al digestivo y pueda digerir bien todo el alimento y realmente asimilar bien todos los nutrientes, porque realmente lo que nosotros absorbemos son los aminoácidos, son los azúcares simples. Entonces, si esto lo hemos adquirido de una carne de vaca, por ejemplo, o de una leche, que la proteína es grande, como es el animal, pues tenemos que digerirlo y partirlo. Tenemos que invertir energía en esto, ¿no? En trocear todo este alimento. Esa energía, cuando tenemos tiempo, está perfecto. Un domingo en casa, tranquilamente, te comes un chuletón, lo digieres en 3 o 4 horas, perfecto. Pero el día a día no tenemos este tiempo. O la gran mayoría de las personas no disponemos de este tiempo para digerir, porque tenemos que dejar el tupper a un lado, o tenemos que dejar la comida para seguir o trabajando, o como digo yo, ir a por la niña al colegio, o hacer otras actividades. Con lo cual, la digestión ahí se corta. La energía ahí se corta porque estamos otra vez alerta o pendiente de otras cosas.
Con lo cual, todas estas digestiones siempre se quedan a medias, no son nutritivas y nos desmineralizan y nos agotan. Por tanto, es importante tener atención e intención de comer tranquilamente y que los ingredientes sean lo más sencillos posibles para que la absorción sea lo más rápida posible por el día a día que tenemos hoy en día, ¿no? No sé si te he respondido la Entonces, pregunta. la parte con lo que estás diciendo, hay una parte que es la clave, reeducar incluso nuestro comportamiento frente al protocolo alimenticio. Es decir, estamos acostumbrados desde pequeñitos a comer mientras vemos la televisión. Estamos Efectivamente. acostumbrados ahora a comer mientras estamos con el WhatsApp. Estamos acostumbrados a comer muy rápido porque, claro, no me da tiempo porque me tengo que ir. Si llegamos a nivelar nuestra conciencia de tal forma que digamos, esto es un ritual, esto es un protocolo, como es el maquillarme todos los días, que hay gente que se pasa una hora maquillándose, ¿no? Con esa importancia para ver esa belleza definida o resaltar esa belleza, tendríamos que hacer lo mismo, es decir, ser conscientes de que la hora del desayuno es un manjar exquisito, llevar esa información a la mente de agradecer, ¿no? Que ese alimento va a ayudar pues, a tener esa sanación en el cuerpo, esos estados corporales estéticos alineados, esas sensaciones emocionales factibles, llegar a la hora de la comida y si estoy trabajando en una oficina, bueno, pues crearme dentro de mis posibilidades, un ambiente placentero o irme fuera a un parque si el tiempo acompaña a comer, ¿no? Llevarme mi comida, Efectivamente. tener ese protocolo, porque entiendo que con lo que estás diciendo es lo que sobre todo falla, que tenemos una fea costumbre por educación de comer, o sea, comemos por hambre, no por una calidad emocional para nutrirnos, para estar felices. Hay que comer por hambre y si acompaño con el móvil porque no me da tiempo luego a escribir o la tele, es lo que se suele hacer. Bueno, yo no lo hago bien, pero no lo hago desde hace tiempo, no es mi estilo, pero sí que lo observo en las personas que realmente tienen un estrés comiendo increíble. Y a esto sumamos que el estrés además en la mediunidad es el peor enemigo, porque si recibimos ese estrés y luego el cerebro entra en un estado de alerta, porque aunque estemos acostumbrados a hablar con pues diferentes entidades, entre comillas, sí que es cierto que hay una parte de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente, disculpa, que no asimila que estamos hablando con alguien que no se ha encarnado, ¿no? Entonces se genera un miedo y Efectivamente. sí se genera un estrés interno. Nos ponemos en alerta, lo sumo con el estrés del día a día y seríamos una bomba para nuestra salud, me refiero. Totalmente. Totalmente, Totalmente. ¿verdad? Sí, Porque porque además es sí. que hay que tomar conciencia que lo que estamos comiendo es lo que nos va a llevar a tener 90 o 100 años y seguir en movimiento. O sea, es que no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de que lo que estamos comiendo hoy es lo que nos va a llevar a dentro de unas semanas, unos meses, unos años, seguir vivos. Esto es lo que nos aporta. Entonces, a veces se nos olvida que gracias a lo que estamos comiendo es lo que nos está dando la vida. Sí. Lucía, a ver, todos sabemos que a la hora de, bueno, los medium, digamos, a la hora de conectarse con, pues como decimos, con esas entidades o con esas energías, seres, como queramos llamarlo, ¿vale? A ver, no todo el mundo utiliza, digamos, esa capacidad para los mismos fines. Hay gente pues que utiliza la mediunidad para fines buenos, digamos, para hacer el bien. A ver, es una palabra que a mí no me gusta, lo de bien y mal, pero para hacer el bien, ¿vale? Y hay gente que los utiliza para su propio beneficio, para dañar a gente. ¿Tú crees que una persona que utiliza esa capacidad para dañar a personas, para obtener un beneficio propio, es decir, una persona que no es empática, su cuerpo resulta más dañado que el médium que utiliza esa capacidad para fines, digamos, un poco más loables?
Bueno, yo voy a hablar de mi propia experiencia. Y mi propia experiencia es que sí. Sí, porque tuve una compañera que trabajaba así. Bueno, pues un poco manipulando las circunstancias y ayudándose de sus capacidades para manejar al resto. Y terminó muy enferma. Terminó muy mal porque, claro, gestionar todo esto no es fácil y manipular a las personas. Yo entiendo que requiere una energía mayor a cuando haces el bien y lo haces de corazón, ¿no? Porque cuando haces del corazón, con esa intención, todo fluye mucho más. Es como que es menos enredado para a nivel cerebral gestionar todo esto, ¿no? Y yo sí lo he visto además, he visto unas caídas en picadas y he visto una falta de energía brutal y he visto enfermar el organismo y no haber manera de equilibrarlo. O sea, con todas las herramientas que tenía y con más compañeros que trabajan conmigo, no ser capaces de equilibrar a la persona por el gran poder que está usando, no con fines buenos. Porque además la maquinación que tiene que tener esa persona no es, me parece que no es gratuita. Sí, claro, Entonces, es un constante movimiento cerebral, ¿no? O sea, realmente, a ver, es que es lo que tú estás diciendo. Hay médium, o sea, que no las personas que nacen con la capacidad mediúnica son seres de luz especiales, como muchas personas nos idolatran, que yo es que además huyo de esas idolatraciones porque quiero que me vean como una persona normal ante todo. Lo único, bueno, pues que tengo una facultad que ayuda, pues sobre todo, pues a gente que ha tenido pérdidas de familiares, pues un poquito a llevar, pues, o a destruir esa filosofía de la muerte, ¿no? Que nos deja tan traumados. Pero sí que hay un grupo de médium, y todos lo sabemos, que se dedican a estafar a la gente, a pedir importes elevados por decir si dice que te quiere. Creo que es algo muy genérico, ¿no? Y lo que yo creo que lo que hacen es, pues, ya no entrar en ese mundo invisible, sino indagar en la mente del consultante, lo que estás diciendo. Entonces, efectivamente. para ello se requiere esa capacidad, pues, de desdoblamiento, cuántica, el nombre que quieras colocarle, que es sentir las necesidades del consultante, pues para sacarle dinero o para beneficiarse incluso, pues, de esos sentimientos, ¿no? Entonces, yo eso sí que lo he visto, como tú bien has indicado, una experiencia que tuviste, y creo que eso tiene que ser agotador, porque esa empatía se está utilizando de forma negativa para hacer daño. Hay gente que diría ese es el karma, yo es que no creo en el karma, creo que uno mismo se intoxica, no tiene más, que si tú haces una mala acción, evidentemente esa toxicidad está saliendo de tu cuerpo, te tiene que quedar algo, pero eso quiero que también quede, ese tema quiero que quede claro a los oyentes, que la mediunidad, bueno, pues que hay gente que lo utiliza, pues, de forma incorrecta, desde mi punto de vista, y es lo que tenemos que observar, ¿verdad? Mira, hay una frase, Lucía, que yo siempre digo, es una frase que un día medité, salió en un estado meditativo que yo tuve, que decía: el médium que no tiene mensajes para sí mismo no puede tener mensajes para los demás. Se traduce a: observa qué calidad de vida tiene el médium con el que estás tratando y sabrás qué tipo de médium es. Si lo que quiere es tu bien o es un médium que genera toxicidad. Porque primero tengo que amarme a mí, cultivar mi mediunidad, tener mi campo espiritual reforzado para luego poder ayudar a los demás. Si yo no tengo ese beneficio de obtener paz o escucharles, porque ya sabes que muchas veces te he dicho: Lucía, que me han dicho que este alimento tal, ¿me lo puedes testar? Y tú dices: correcto, Merch. O sea, lo que hacemos es esa parte de ayuda, ¿no? Nosotros nos ayudamos con ellos y ellos se ayudan porque hablamos con ellos, y siempre lo diré también. Simplemente son pensamientos de personas desencarnadas que mantenemos conversaciones, entonces ellos también se sienten bien. Con esto les quiero transmitir a los oyentes que siempre se fijen
por experiencias que estoy teniendo de gente que está contactando conmigo y me están diciendo las barbaridades de dinero que están pidiendo y cómo están manipulando sus mentes. Sobre todo, bueno, aquí en España también lo hay, pero fuera de España abunda este tipo de fraude. Con esto quiero decir que primero observes, que sientas, que te transmite ese medium a través de la voz, que sientes cuando cierras los ojos y te habla, cuando ves una fotografía, cuando conoces un poco su estilo de vida, que hoy en día, aunque hay muchos hechos ficticios en las redes sociales, si profundizas un poco puedes ver qué ritmo está teniendo esa persona. Para poder confiar, ¿no?, en lo que es esa radio con patitas que nos puede ayudar a avanzar en la vida, que es la mediunidad. Lucía, en el tema de los complementos vitamínicos, es decir, yo sí que observo que las personas con capacidades psíquicas tienden a tener menos asimilación en aportes vitamínicos en la alimentación, o como cuando una persona dice, ay, es que tomo muchas legumbres o lentejas o espinacas y me ha dicho el médico que no asimilo bien el hierro. Nosotros, los psíquicos, también notamos que muchas veces no tenemos esa absorción correcta del nutriente o de la vitamina. ¿Nos recomendarías de vez en cuando, según tu estación, evidentemente, complementos para aportar? ¿Por qué esa falta de asimilación o de absorción de nutrientes? Sí, yo recomiendo, pero efectivamente bajo testación y bajo bueno, un poco hablar con el paciente, ver a ver por qué esa mala absorción de nutrientes. A veces es por un, como bien hemos hablado antes, por un estrés añadido o un estrés puntual en una época del año importante, entonces vamos a ayudar al organismo a la absorción de nutrientes. Y a veces es porque como también hemos dicho antes, nos despolarizamos y necesitamos equilibrarnos. Y a veces es una falta de vitamina C, a veces es una falta de sodio, de magnesio, o simplemente bueno, una buena nutrición celular a nivel intestinal, o sea, que la malla intestinal se cierre bien para la absorción de nutrientes. Entonces, yo creo que todo esto lo achaco un poco a nuestro ritmo de vida. Hay personas que se dedican o que gestionan el estrés de una mejor manera y entonces le dan lugar y espacio al intestino para que todo esto se suceda solo y se nutra perfectamente. Pero luego, pues eso, el día a día a veces no es tan sencillo y todo esto nos afecta y nos despolarizamos, entonces la absorción es diferente o es carente. Y a lo mejor tenemos un ritmo de, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, que hay fines de semana que los tienes al 100%, con lo cual el desgaste ahí energético es importante, pues vamos a ayudarle un poco con una suplementación de calidad, por supuesto. O sea, no podemos coger cualquier suplemento de cualquier supermercado y bueno, si en la posología nos pone a tomar 3 cápsulas, me tomo 3 y ya está. No, esto hay que revisarlo, hay que mirarlo, hay que tomar conciencia de que estos minerales también que tomamos son importantes, ¿vale? Y nos van a ayudar a gestionar y a absorber y a integrar otros minerales, ¿vale? O sea, no tomamos una vitamina B6, por ejemplo, porque se nos está cayendo el pelo y porque no nos tenemos un poquito más de insomnio. Okay, tomamos la B6, pero tenemos que tener conciencia de que necesitamos el resto de B para la absorción de esta B6, para que no desmineralicemos el resto. O sea, hay que tomar conciencia de que estos nutrientes que tomamos extra son importantes y tienen una función específica para nuestro organismo. Entonces es escuchar nuestro organismo y ver a ver qué necesita, qué está necesitando. Lucía, yo quería aprovechar bueno, pues que estamos en el aire y nos está escuchando mucha gente. Quería aprovechar para hacerte una pregunta muy importante para nosotros. Nos gustaría saber si te gustaría
ser invitada especial en nuestros programas, tener un apartado que nos puedas ir hablando del cuidado para los psíquicos. Me gustaría que habláramos un día del cerebro humano, de esta glándula pineal que activamos, de estas ondas cerebrales que yo trabajo en los cursos, en las formaciones, para las conexiones y esos estados de consciencia, ayudado pues con una alimentación o un buen guía como tú eres. Nos gustaría saber si te gustaría estar con nosotros en el programa de vez en cuando como invitada, colaborando en este proyecto. Pues me encantaría, y para mí es un orgullo que contéis conmigo, que me deis la confianza para llevarlo a cabo. Yo encantada, por supuesto. Pues así hacemos, ¿verdad, Hugo? Vamos a hacer nuestra super agenda especial con nuestros invitados especiales. Una gracia. Vamos a despedir el programa con Lucía porque tenemos mucho de qué hablar, pero nos quedan también muchos programas. Tenéis disponible un correo electrónico de Mente Psíquica. Ahora Hugo os informará por si acaso queréis realizar preguntas a Lucía. También comentaros que Lucía González trata de forma personal, realiza testaciones, lleva alimentación. A mí personalmente me lleva y tengo unos resultados muy, muy positivos. Además, me está ayudando mucho con mi mediunidad. Me está ayudando a reciclar esa parte de toxicidad y, sobre todo, sentir la vida terrenal, que muchas veces a los medium, nos cuesta porque estamos mucho más en el mundo invisible. Sobre todo agradecer el tiempo, Lucía, que has cedido para estar con nosotros, explicar a los oyentes de esta forma tan ordenada y tan profesional lo que necesita para nutrir su cuerpo, no solamente por algo superficial como pueda ser una estética, sino un nivel interno que nos genere ese estado de salud, paz, que transmitiremos con esa belleza externa. Y que dentro de poquito volveremos a hablar contigo en un programa que vamos a preparar juntos, que será muy especial. Hugo. Bueno, si queréis hacerle algún tipo de pregunta a Lucía, podéis escribirnos a info@mentepsíquica.es. Ahí podéis dejarnos el comentario que queráis, que nosotros se lo podemos trasladar a ella. A mí me gustaría destacar, aparte de Lucía, lo buena profesional que es, tanto si nos vamos al plano conocimiento, pero me gustaría destacar de ella lo cariñosa que es con sus pacientes, que creo que es algo igual de importante que el conocimiento. Por el trato que tenemos con ella, como acaba de decir Mercé, la verdad que da gusto, porque es súper cariñosa con las personas con las que trata. Y nosotros es que creemos que, como decía antes, es tan importante tanto saber la teoría como saber tratar a las personas. Yo creo que a veces incluso más el poder encontrarte con una persona que te escucha, que te entienda y que sea así de cariñosa. Os vamos a indicar también la página web que tiene Lucía, si no es así, Lucía, me corriges, es lucia-gonzalez.com, ¿es correcto, Lucía? Sí, sí. Perfecto, la repito, lucia-gonzalez.com. Y bueno, yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo quería decir que es un placer trabajar con vosotros, que estoy tremendamente agradecida a haber dado con vosotros, porque como he dicho antes, he tenido experiencias previamente nada enriquecedoras. Bueno, han sido importantes porque ha sido un gran aprendizaje. Pero sí que para mí es muy importante el haberos conocido, el ver que trabajáis de una manera desde el amor y todos los conocimientos que nos dais y toda la experiencia que nos enseñáis, os lo agradezco de corazón, porque como has dicho antes, Hugo, no es fácil encontrar personas tan puras como vosotros y os lo quería agradecer. Bueno, pues de eso se trata. Hacemos un micromundo todos juntos, nos reunimos y aportamos lo mejor de nosotros al ser humano. El ser humano
nos aporta lo mejor de ellos y cuando no es lo mejor, como tú bien has dicho, aprendemos mucho. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, mediums. Buenas noches, psíquicos. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches a todos. Que descanséis. Nos vemos el próximo miércoles.